Ahora sí. No ha cumplido 2 años todavía y ya pronto será para la escuela. Que no ha cumplido 2 años todavía y ya pronto será para la escuela, porque su madre ha querido que aprenda matemática, ciencia y geografía. Ella dice que ahí es donde le enseña a vivir socialmente en armonía. Yo le estaba enseñando astronomía, contemplando la luna y sus luces. Ahora la va a aprender en los cuadernos de memoria o haciendo picardía. Ahora la va a aprender en los cuadernos de memoria o haciendo picardía. Yo que le iba a enseñar a leer con las letras del cerro pintado, que de tarde clarita se ven cuando sale el sol de los venados. Ahora dicen que un tal Nacho lee, es quien le va a enseñar al pelao. Y ahora dicen que un tal Nacho lee, es quien le va a enseñar al pelao. Pobre mi muchachito, la pena que me da de verlo tan chiquito. Hay hombre pendiente madrugar para coger los libros y ponerse a estudiar para hacer una previa, una tarea pesada, para hacer una previa, oh, una tarea pesada. Vamos, los músicos de mi tierra, Sevilla y San Juan. Martínez Bermúdez, Mantacayá. Ay, Dios mío, si poderes tú me dieras pa' inventar otra clase de donde los niños vayan cuando quieran, sin llevar uniformes ni cuadernos. Trazarían garabatos en la arena, inspirados por nubes en el cielo. Los maestros también serían alumnos, escuchando la voz de los pequeños. Qué mejor enseñanza para este mundo que abonar el camino de los sueños. Y así puedo enseñarle a leer con las letras del cerro pintado, que de tarde clarita se ven cuando sale el sol de los venados. Pa' que un día si viene Nacho lee, mi muchacho ya esté preparado. Pa' que un día si viene Nacho, mi muchacho ya esté preparado. En esta nueva escuela habrá otra educación
clase de baila trompo, compadre, y domina un balón. Te subís en los palos y cachetea un tambor. Quieres como hermanos los niños del salón. Y quieres como hermanos, ay, los niños del salón. Thank you.